¿Qué tal? ¿Cómo están todos en este momento disponiéndome a cambiarle los zapatos a mi tractorcito? Como pueden ver, ya lo he tenido que cuidar, he tenido que espantarle a todos los zancudos para que no me causen un daño severo aquí con cualquier piquete. ¿Y aquí? El calzado nuevo que vamos a instalarle para estrenarlo mañana mismo, con un deshiervo o con un barbecho en la tierra que tengo aquí junto al rancho. Ahí pueden apreciar que ya está iniciada una parte. Ese tramo, o allá al fondo, se alcanza a ver una milpa de aproximadamente 20 días de haber nacido, justo en el momento para alzarle el deshiervo y taparle incluso también el abono que se le va a echar previo. Bueno, he podido cambiarle la primera, o más bien el primer zapato aquí a mi tractor. Vamos con el segundo. Realmente, como estos rines están hechos, pues no en una fábrica, en una línea de producción, pues las medidas no siempre son las correctas. La variación te ayuda o te complica la vida para el cambio. Aquí, aprovechando el sistema de levante del tractor, que como ya expliqué en un video anterior, está hecho a base de una flecha de dirección de un Volkswagen Pointer. Sujeta a la estructura de la parte trasera del tractor, me ayuda para levantar y enterrar el arado para no necesitar gran peso aquí en el arado. Lo impulso a través de ella para obligarlo a entrar lo más profundo posible, que me permita la cremallera de la dirección. Aquí podemos apreciar que ya las dos llantas están en el aire. No necesito de un gato para poderlo levantar. Como se puede apreciar, el ring requiere un poco de mantenimiento. Está completamente oxidado en su parte interna. Estas llantas y este ring me los adquirí cuando entonces la armadora del motocultor Mecatec vendía, o tal vez vende todavía, el asiento trasero.